Muy buenas y bienvenidos al canal. Bueno, pues 7 minutillos faltan para el partido de Copa y veo a este equipo con muy poco porcentaje. Este equipo tenía mucho más porcentaje, ¿eh? Míralo, es que tiene al equipo mal puesto. De hecho, ya no los tiene muy bien colocados en el campo, pero es que aparte tiene muchos suplentes. Daros cuenta de cómo son los equipos. O se ha despistado o algo raro pasa aquí, porque en Liga ha ganado y ha empatado un partido, o sea que no parece que sea repetidor. Pero en Copa ha estado todo el día con el equipo titular puesto, pero en Copa pues quedan 6 minutos y está ahí con los suplentes. Igual es para despistar, que muchos lo hacen y lo ponen a falta de un par de minutos para despistar, pero vamos, que ya había visto el porcentaje del equipo. Y además poco puedo yo despistar porque tengo el equipo que tengo, o sea, no puedo hacer mucho. Esta mañana he ganado 1-3 al Testimo. Partido súper raro, que no solo he empezado perdiendo de penalti, sino que en el descanso prácticamente llevaba el gol de Zappa, que si no recuerdo mal ha sido de falta, y poco más. Todos los disparos eran del Testimo. Me estaba machacando y luego en la segunda parte pues se ha igualado un poco la cosa. Eso sí, la posesión siempre ha sido mía, pero los disparos, prácticamente los 6 que tiene son de la primera parte. Ha sido una parte suya y otra mía. Y el caso es que, claro, cuando mi equipo ataca, pues en ataque soy más eficaz que de lo que ha sido él. David, esta temporada tiene trabajo David, pero mogollón. Y el caso es que para, que es lo bueno, que para mucho y la verdad es que me está funcionando muy bien el portero. Muy buenas a los que andáis por aquí, Javier, que está por Twitch, Nuco Martini y Damián, que también están por Twitch, Marce, Adrián, David Delgado, Jorge, Pablo, César, que andan por aquí por YouTube, Carlos, SNK también, Ricardo y Pablo. Bueno, pues mañana tenemos, por cierto, ya tenemos el evento para el viernes. Al final, pues esto tiene toda la pinta de gira normal y corriente antes del evento del Mundial. Y bueno, pues serán los típicos. La camiseta no me gusta, pero se parece mucho a los colores del Barcelona. Así que la camiseta ya de entrada no me va a gustar. Muy buena, Diego. Y tenemos las tareas de mañana del patrocinador, que son estas, menos la primera, que es la que yo ya tenía. Vamos, que es la única que no he hecho en esta cuenta, que es con la que lo he mirado. Rival entre amigos, gana 2 partidos amistosos, así que esa es fácil. El de asociación, 72 puntos. Espero que esta temporada sea más fácil en el equipo D, porque al estar en diamante, pues personas y bots. Pues esos eventos son largos, ¿eh? Al estar en diamante espero poder hacer los 72 puntos bien. Asistencia, 23 veces. ¿Quién habrá puesto el número? 23 veces. Ni 20 ni 25. 23. O sea, bueno, 23 veces, 23 asistencias con jugadores de más de 150, pero valen todos los partidos, así que la misma gira. La misma gira se puede hacer. Gana 3 partidos en el evento. Mira, por lo menos esta vez han puesto gana 3 partidos y no han puesto gana el evento. Espero que sea porque han aprendido y no porque esta vez simplemente ha tocado así. Porque lo de ganar el evento para conseguir los puntos, eso es ridículo. Yo me imagino que la temporada pasada, pues la gran mayoría de la gente no gana esos eventos. Entonces, es que claro, si te guías por los grupos de Facebook, por la gente que lo dice que ha ganado, parece que lo gana todo el mundo. Pero realmente, en los grupos de Facebook, los que dicen que lo han ganado son los que lo ganan. O sea, la mayoría que no dice nada, se asume que lo han perdido. Si lo hubieran ganado, lo diría.
Y en el resto de sitios igual. O sea, estamos en grupos. Los grupos de Facebook y todo esto son precisamente grupos que son la gente que más juega, son la gente que más les interesa. Luego están todo el montón de jugadores pues que no prestan tanta atención y que no se meten en ese tipo de sitios y que simplemente juegan. Muchísimas gracias, Ducer, por el raid. Y muy buenas, Gato Salvaje y Chelo. Entonces, la gran mayoría de los que juegan eventos no los ganan, porque además los bots son muy difíciles. Y poner puntos del patrocinador por ganar el evento, pues será una salvajada. Mira, aquí está Nati, jugando la copa. Esperemos que gane. Juego liga en 2 minutos. Pues mira, justo después de que yo empiece. Y yo, pues este sigue sin poner el equipo titular, porque si entras en cualquier sitio y luego te sales, se ve si ha puesto el equipo titular. Y sigue sin ponerlo, pues este menudo despiste. Por cierto, en liga quedamos 3 equipos. Y bueno, en la última tarea, pues mira 25 vídeos del ejercicio de vídeos, que ese será mañana a las 10 de la mañana. Así que buenas tareas, menos la de las asistencias de 150, que claro, para mí no hay problema. Pero si no tienes jugadores de ese porcentaje, es que esa tarea, por ejemplo, es como decirle a la gente: si tú no juegas al nivel de tener jugadores de 150, no te compres el patrocinador porque no lo vas a poder terminar. Y eso es algo que es ridículo, porque estamos en las mismas. Si miramos el porcentaje de jugadores que tiene jugadores de ese equipo y el que no, va a salir que hay muchísimos más jugadores que no tienen ese tipo de jugadores que jugadores que sí que lo tienen. O sea, que se tiran piedras sobre su propio tejado. Yo solo un MC tiene 150. ¿Ves? Un jugador que juega y que le gusta subir al equipo y solo tiene uno. De hecho, yo en este equipo de ataque solo tengo uno también. Pues tengo a Zappa. O sea, los demás no. Lo que pasa es que se sabe que Zappa, bueno, pues los delanteros suelen dar bastantes asistencias. Y como valen partidos amistosos y todos, bueno, claro, es que si no ha puesto el equipo titular, es que yo no entiendo cómo se ha podido despistar este tipo. Míralo, está jugando. Está jugando con el equipo. No creo que se haya desmotivado por tener a la ML sancionado. No tendría lógica. Y mi porcentaje no asusta a nadie. O sea, que una cosa, de hecho, tenía más porcentaje que yo este equipo. Una cosa extrañísima lo que ha hecho. Yo solo tengo uno y es el delantero centro. Pero mira, el delantero centro es bueno para hacer esa tarea. Da muchas asistencias y además en los partidos amistosos, pues lo pones a tirar los corners y eso y lo consigues rápido. Pues ya que el partido parece que va a ser fácil, vamos a apoyar a Gato Salvaje, que tiene que estar por aquí. Aquí. Celta de Vigo. Aprovecha a golearlo para dejarla. Sí, sería. Bueno, ya van 3. Si es que le voy a golear porque el equipo que ha puesto. Mira, ¿ves? 2 asistencias de Zappa. Ya podían haber puesto la tarea hoy. Ya llevaría 2. Sigo subiendo muy despacio el central porque me sigue molestando el brillo de la pantalla y lo voy subiendo a ratos. Entonces, el segundo central, este ya lo he terminado de subir, y el segundo central lo estoy subiendo muy, muy, muy despacio. De hecho, ahora estaba subiendo con calentamiento, resistencia, agresividad y cabeceado. Bueno, otro gol de Birzal. Birzal ha empezado la temporada hecho una máquina. Por cambiarle nada más que el dorsal. Ah, pues ahora pruebo. Yo he fichado también un jugador. He conseguido encontrar al DMC. No me gusta mucho. No me gusta mucho porque está muy alto. Pero es que como no encontraba, lo que no quiero es arriesgarme a. Lo que no quiero es arriesgarme a. A quedarme sin el jugador hasta la última semana, como pasó la temporada pasada.
y el que empieza a jugar, ¿cómo hace el reto? Ah, es que esa es otra. La primera temporada es prácticamente imposible. Es prácticamente imposible hacer el patrocinador. O sea, la primera temporada. Es que las tareas del patrocinador se las tienen que. Les tienen que dar un buen pensamiento. Porque. Porque hay muchas que no están bien. A ver, la regla del 180. Es que eso de la regla del 180. Yo no sé qué pensáis que es la regla del 180, de verdad. Eso de la regla del 180 no es que puedas elegir si la usas o no la usas. La regla del 180 es que si tú vas a pasar de 180 para subir las habilidades, tienes que tenerla en cuenta, porque si no, no puedes subir a los jugadores. Es que es como se suben a los jugadores del juego. O sea, si no vas a llegar a 180, pues vale, no le puedes. Vamos, puedes no hacerle ni caso porque te da exactamente igual. Pero en el momento en el que tú vas a subir un jugador como este, con las habilidades a 270, 280, pues tienes que tenerla en cuenta porque hay ejercicios que dejan de funcionar. Así que la tienes que usar por fuerza. Y en cuanto a cuántos descansos utilizo, pues ahora mismo la verdad es que no me corto mucho a la hora de los descansos, porque como me pasé 4 temporadas sin gastar descansos, pues ahora tengo muchos, y para los pocos jugadores que subo, prefiero subirlos bien. Ahí se ha pasado, pero un poquito. No merecía la pena esa tarjeta amarilla en este partido. De hecho, ya llevo 2 tarjetas en un partido que se va ganando 6-0. Es que yo no entiendo. Este equipo está esta temporada un poco pasado. Vamos a meter a este hombre. Espérate. Vamos a meter al Dolby Surrón este, que es el DMC que he fichado, pero es lo que he dicho, con un porcentaje muy alto y no me termina de convencer. Al final lo subiré porque no tiene pinta de malo. Pero no te perdiste nada. El partido de trámite con minutos para los suplentes, que llovía y se cansan los titulares. Eso está bien, ¿ves? Hay que dejar a los suplentes meter algún gol. Pero mira, para que te hagas una idea, en subir a los dos. A los dos centrales. Bueno. No, miento. En subir a los dos centrales y retocar al portero. Me voy a gastar esta temporada unos 1800 descansos, más o menos. En subir dos centrales a. Pues casi a 180. Y retocar al portero, que en el portero, entre unas cosas y otras, me gasté unos cuantos descansos, ¿eh? Pero merece la pena. ¿Hasta qué edad recomiendas dopar? Yo solo estoy dopando con 18 o 19. Con 20, pues se puede, pero piensa que cada año le tienes que sumar unos cuantos descansos más a lo que te vas a gastar. Como te dice por aquí Chelo Alexis, eso es imposible. Si tú has visto algún equipo con habilidades en 2000, es porque lo has mirado sin asociación. Y un equipo que tiene muchísimos más niveles que tú, le tienes que sumar un 20% por nivel. Entonces, si tú estás en el nivel 10 y miras un equipo que esté en el nivel 90, pues lo vas a ver con las habilidades disparadas. Pero, de hecho, te lo enseño ahora si quieres. Pero es imposible. Para ver las habilidades que tiene realmente el equipo, tienes que mirarlo por asociación. En toda la segunda parte, ni un gol he metido.
Y el Dolby Surround, no sé si está jugando bien o si está jugando mal, porque como no estoy pendiente, de cualquier manera la eliminatoria, por mucho que en la vuelta ponga los titulares, esto ya no lo remonta. 7,1 tiene. Bueno, no está mal. Si ya digo que no tiene pinta de... No tiene pinta de ser malo. Lo único, pues claro que... Al estar tan alto de porcentaje, doparlo es un poco más rollo. Hombre, es raro que esté puntuando con 9, ¿eh? Es muy raro que esté puntuando muy 9. Todo depende de cómo sean los rivales. Soy FC Wolf. Ah, sí, yo no sé por qué en tu equipo coincide con el mío en horarios un montón. Porque muchísimas veces entro para alguna cosa y te veo a ti jugar. Ahora en cuanto termine te apoyo. Bueno, pinta fuera de juego, pero el pase ha estado bastante bien. Y de hecho, pintaba fuera de juego, pero no lo estaba. Pues 8-0, partido súper fácil. Ojalá el que juego ahora contra el AEK sea igual de fácil, porque vaya tela. Ya podría hacer el AEK lo mismo y poner los suplentes. Pero es raro, ¿no? Que alguien se despiste en la Copa. Es que en la Copa, como te despistes un partido... Bueno, ahí está el Marine parando. Por cierto, esa camiseta... No es la que tiene puesta ahí, pero esa camiseta está chula, esa camiseta que lleva. Bueno, pues otro más. Oye, yo no sé Birzal cuántos ha metido, pero Birzal está... Ha metido 5 goles, Birzal, ¿eh? Que se dice pronto. Evidentemente... Ah, no, mira. Birzal mete 5 goles y le dan el jugador del partido a Delmer. Tremendo eso. Bueno, vamos a buscar a Wolf. Por cierto, esto para lo que me ha venido genial es para lo del evento de los goles. Porque evidentemente... ¿Dónde está Wolf? A este lo conozco yo. El caso es que ahora no caigo en quién es, pero lo conozco. O no, porque no me acuerdo... Vamos, no me suena el nombre. Mira, aquí sí que me sale. Yo no sé por qué algunos salen en la segunda pantalla y otros en la tercera. Uf, ya me está... Mira, no había visto tu foto nunca. Esa camiseta era del Madrid. Pues esas rayas doradas en el hombro... Dios, ya me está doliendo la cabeza. Mira, está por aquí Mario también, si hay un huevo de gente jugando. Bueno, pues habrá que hacer el campeonato amistoso, ¿no? Y me ha parecido ver también, lo que pasa que yo no sé si Juan Antonio sigue jugando con este equipo o no sigue jugando con este equipo. 4-0 va ganando, porque como se hizo el equipo nuevo, en fin, buen resultado para el evento este. Mira, pillo los tres rojos y ya quedan menos para la camiseta. Pero hoy por lo menos he pasado la media de goles que hay que hacer para conseguir el evento sin problemas. Delmer te ha salido ladronzuelo. Sí, Delmer le dan un montón el jugador del partido cuando parece que se lo merece otro. Las tareas las hacen pensando, claro que sí. Pero pensando cómo obligar a la gente a gastar tokens. Pero sí, yo no digo que sea por casualidad. Yo lo que digo es que se equivocan. Porque los jugadores
que gasten tokens para hacer las tareas, para mí que van a ser menos que la gente que pierden y que no compra el patrocinador porque no lo puede terminar. Porque si hay gente que por no llegar a la habilidad, que es, está la última, que son los 25 descansos, y la penúltima, que es la habilidad. Si hay gente que por no llegar a la habilidad ya se piensa si comprarse el patrocinador, imagínate a alguien que llega a la mitad. O sea, tú miras los premios. Pues imagínate a alguien que llega, yo qué sé, hasta el 12 o el 13 y que se queda sin coger todos estos premios. Pues esa persona dice, pues yo no quiero, yo no cojo el patrocinador porque ¿para qué? El jugador cedido lo cogeré cuando empiece el evento. Porque casi seguro me van a dar un defensa y me va a subir el porcentaje un montón. Así que el jugador cedido lo cogeré cuando empiece el evento. Bueno, vamos a crear el campeonato amistoso. Este campeonato, el de menos porcentaje. Vamos a poner aquí. ...130 como máximo, porque más o menos yo me voy a quedar en 122 o 123... pues 130... uy, 139 no, 130 como máximo. Y el código, me estoy arrepintiendo de comprar el patro. Hombre, esta temporada está muy bien. Oye, ya no sé por qué ahora salen 5 veces cada uno. Yo no entiendo eso, ¿por qué? Algunos 3. Esta temporada es importante el patrocinador por el tema de la asociación, que es otra cosa que me hace mucha gracia. Si ya de por sí el torneo de asociaciones bueno, está muy condicionado por los equipos, si encima ellos se dedican a alterar los resultados con los eventos y con el patrocinador, pues mal vamos. Eso tiene pinta, tienen pinta de cero los dos. Yo no lo entiendo, es que cuesta tanto no poner no poner ceros ni os en las etiquetas para no despistar a la gente. Bueno, pues dejamos esto por aquí. El jugador que... Papito. El jugador que he fichado es este. Venía ya con todo, con el DMC, DC, recuperador. Pero es lo que digo, las oscuras, si os dais cuenta, 83, 70, 92, 77 y 95. Que posiblemente lo deje, porque de todas maneras los DMC no son muy complicados de subir. Y como lo voy a subir la temporada que viene, pero es que disparos, aun pasando de temporada, se queda el 72%. Es que está muy alto. En fin, si en un par de días no encuentro, dos o tres días, no encuentro otro DMC que tenga, que esté más bajo de porcentaje y que me convenga, subiré ese. Empezaré ya a asignarle dos descansos directos, porque si no me va a pasar como la temporada pasada y va a ser un desastre. Pues en el evento de los goles, bien, y con la paliza que le acabo de dar a ese, más todavía. Bueno, 2 minutos, partido con el AEK, 131. Esta mañana he jugado en... Uf, tengo que hablar más bajo porque si no, la cabeza me remota, ¿eh? Esta mañana he jugado en Copa, 120 tenía el rival, ha tirado solamente 2 veces a puerta. La verdad es que muy bien el equipo. Hoy ha jugado bastante mejor que el partido de ayer.
Y vamos a ver qué nos encontramos en el partido de Liga contra el AEK. Espero que juegue bien el equipo y que consiga sacar el partido. El AEK está realmente bien. Muchísimas gracias, Gato Salvaje. No, todavía me queda un DC que subir. El equipo de la AEK está bastante bien. La temporada pasada jugué 2 veces con él. Perdí 1-0 la ida de la Copa y luego le gané 3-1 la... ¿3-1 o 3-0? 3-1 me parece la vuelta. De todas maneras, el problema del equipo de la AEK son las posiciones. Se le ha ido la olla poniendo posiciones. Es que daros cuenta. DMC, MC, MR. O sea, es que esos, ese tipo de jugadores así, con todo blanco, es casi imposible de mantener. Empató ayer con el que empató, ha perdido hoy. De hecho, hoy llevamos por aquí un 0-11. El Jisoo que ha ganado y, y con 2 victorias está este de 123 y este de 140. Bueno, luego está este de 122 y este de 131. Hay un jugador con 6 goles, ya le más le vale al Campolo espabilar. Y vamos a ver qué jugador, qué equipo nos encontramos hoy, si nos encontramos al equipo que juega bien o al equipo que no juega bien. Hombre, estaba jugando en el mar, ¿cómo has quedado? Ahora juego con equipo descompensado y me tocó temporada muy accesible. Tengo la idea de usar jugadores de 18 años o 19 en zonas débiles. Eso quería yo también, al final los tuve que fichar un poco más viejos. Al DR y al DL bajos, porque no encontraba jugadores de 18 años. Bueno, como es normal en este equipo, se ve cómo se tropiezan los jugadores del otro equipo en las jugadas. Fijaos bien como hay muchas jugadas que los jugadores del otro equipo parece como que se tropiezan. Porque se caen mucho cerca de los míos. Yo no sé por qué. El evento de goles, este lo llevo peor que el del primer equipo, creo. Gana 6-0, partido tranqui. Pues buen partido para el evento. Oye, mala cosa tantos ataques del rival, ¿no? Eso no mola. ¿Cómo vamos de posesión? 60-40. Pues esto, yo es que esto. ¿Os dais cuenta la cantidad de veces que pasa que el que tiene. Que el que tiene la posesión es el que ni la toca? ¡Qué falta más rara! Es que si fuera una vez, diría, bueno, vale, pero es que pasa tantas veces eso que es para flipar. Míralo, otra jugada para él. Menos mal que le están defendiendo más o menos fáciles. Y el único que tiene tarjeta es el delantero. Que cuando le sacan tarjeta amarilla a un delantero. Pero bueno, tengo más 15 de posesión que eso. Es que muchas veces da la sensación de que el porcentaje de posesión que tienes en el partido es... Que viene el Campolo. El porcentaje de posesión que tienes en el partido es por la bonificación, que te tiene que dar más posesión, pero que realmente en el juego no parece que la posesión se vea muy afectado el juego. Porque mira, otra jugada para él. Si es que yo solo he atacado una vez. Uy, ¿dónde la ha mandado ese? ¿Cuánto? Llevo un tiro. Bueno, él también lleva un tiro, pero a puerta llevo 2 tiros. El primero tiene que haber sido un despeje o algo así, porque si no es que no me lo explico.
Sí, por porcentaje. El del primer equipo es el de porcentaje más bajo y el de este, el que le pondré más porcentaje. Bueno, el equipo descompensado lo tengo en el otro. Uy. En el otro sí que tengo el equipo descompensado, en este no, porque en este voy a por todas. De hecho, la temporada que viene, si consigo encontrar a los defensas, pues ficharé a algún defensa, porque la temporada que viene lo que es el equipo está prácticamente perfecto. Me faltan los cuatro defensas por poner. Bueno, de vez en cuando puede pasar que te meta un gol un jugador con disparo y definición en 130, y tenerlo en 240 y 300 es lo que digo siempre. La diferencia, aunque hay diferencia, pero no puedes mirarlo nada más que en un partido independiente. Mira, ahí está César. Para eso lo fiché. Para eso fiché a César. Por aquí por Twitch han dicho que son bots y humanos. Yo es que no me he leído la. No me he leído la. No me he leído las instrucciones. Pero lo tiene que poner. Si entras igual en las reglas, tiene que poner si son solo bots o bots y humanos. Venga, una contra. Vamos, César. Tantos pases. Mala cosa. No, este ya se pierde. Cuando van a tirar, son mucho más directos. Pedro tiene que jugar con el equipo A para que no se te queje por no ganar. Pedro es que es un mal rival. Pedro es un mal rival porque es como es. Es complicado cuando te gana y es complicado cuando pierde. Porque tú le puedes ganar a Pedro, le puedes ganar 8-0 si quieres. Que aunque tú le ganes 8-0, Dios, qué pedazo de jugada. Y ahí está el César marcando. Tú le puedes ganar 8-0 y te va a decir que los jugadores estaban cansados. Que no ha podido entrar, porque si le ganas 8-0 es porque él sabe que tu equipo es mejor y entonces no entra hasta el final del partido para hacer el cambio. Entonces te va a decir que los jugadores estaban cansados, que no ha podido entrar y que el juego no quiere que gane y cosas así. El caso es que tú nunca le vas a ganar porque tú eres mejor, ni le vas a ganar porque tu equipo sea mejor. Y eso con Pedro es así de siempre, desde el 2011 que empezamos a jugar, es así. De hecho, alguna vez lo he contado. Cuando empecé yo a jugar, me gustó el juego y a los 2 o 3 días se lo dije al Pedro, para fastidiarle, porque él me enganchó a mí a lo game y tenía que devolvérsela, así que le enganché al vicio este y para que se fastidiara. Entonces le dije lo del juego y dio la casualidad de que el primer partido que le tocó fue contra mí. Y se lo gané 1-0. Pues hasta en el primer partido que le gané 1-0, el primer partido de liga, nada más empezar a jugar, ya me dijo, es que no he podido mirar todavía. Eso es lesión. Es que no he podido mirar todavía cómo va el juego y por eso me has ganado. O sea que con el Pedro nunca le vas a ganar porque tu equipo sea mejor. Sin embargo, cuando pierdes, puede ser que vayas al supermercado y en la carnicería veas jamón a 2,90, chopet a 1 euro. El Pedro te ha ganado en liga y cosas así. Porque se entera, vamos.
se entera, hasta en el Polo Norte se enteran de que te ha ganado un partido. Ya se encarga él. Así que jugar con Pedro es complicado. Sí, esos eventos, cada fase es con humanos y luego al final un bot. El problema de esos eventos, yo lo que veo es que son muy largos. A lo mejor por eso no, espérate. Si es que qué mal pensados que somos, pero a lo mejor por eso no han puesto esta vez lo de ganar el evento en 3 días. Porque saben que ganar esos eventos en 3 días, muy viciado tienes que estar para jugar tantos partidos. O sea que lo mismo es que no han aprendido. Lo mismo es que simplemente no lo han hecho porque... Lo mismo es que simplemente no lo han hecho pues porque saben que son muchos partidos, que son 15 partidos. Pedro le ha ganado 1-2 a Tundra. Ya, pero es que eso, vamos a ver. Yo... Es que el problema es que Tundra es igual. El problema es que Tundra es igual. Cada vez que pierde es una excusa detrás de otra que es totalmente ajena a él y no es capaz de decir: enhorabuena Pedro, tienes un buen equipo, mejor que el mío. No es capaz de decir eso. Entonces, pues es normal que cuando uno pierde se mosquee. Claro, pues si no eres capaz de reconocer que la persona con quien te está jugando todos los títulos tiene mejor equipo que tú ahora, pues, mientras que solo ganaba Tundra, no había problema. Yo vi el partido, Pedro tuvo suerte. Es que en estos primeros partidos, muchos partidos se ganan por suerte. ¿Tú te crees que este partido ha sido normal? Yo he tenido una efectividad tremenda. Los datos, si nos paramos a mirar quién ha tenido más oportunidades, es que él ha tenido un huevo de oportunidades. Pone ahí que solo ha tirado 2 veces a puerta. Bueno, pero estos partidos al principio de temporada van mucho por tener un poco de suerte, porque los equipos no están terminados de hacer y porque no, vamos, porque no puede controlarlo todo. De todas maneras, también digo que el AEK, por ejemplo, el AEK, si os fijáis, cada temporada que pasa me resulta más fácil ganarle. La primera temporada que jugué con él, le gané las semifinales de Copa y las semifinales de Champions y me costó un poco ganarle. Aunque en algún partido le metí muchos goles, pero porque mis jugadores contra él suelen ser muy efectivos. Pero el problema de la AEK es que cada vez está metiendo más la pata. Porque cada vez está haciendo más equipos como el juego quiere que hagas los equipos. Y como el juego quiere que hagas los equipos, no es una buena política. Cada vez tiene más posiciones. Empezó dopando muy bien a los jugadores, como este. Que bueno, centro se le ha ido, pero las demás están bien y tiene las blancas, las tiene bastante bien. Pero cada vez se está tirando más a subir los jugadores, pues así. ¿Ves? Muchas habilidades blancas, pues ¿qué pasa? Que todo muy igualado. Y cada vez se está tirando más a lo fácil. Mira, este no, este por ejemplo está bien. Pero cada vez se tira más a lo fácil, a subir los jugadores, como te dice el sistema, con todo muy equiparado y al final, pues, termina metiendo la pata. Y ese es el problema que tiene la AEK. El tema de esos jugadores es que terminan hartándose enseguida, porque no pillan lo que tienen que hacer para ganar y terminan aburriéndose, que es como terminan muchísimos de esos equipos que se ven sobre todo al principio de las temporadas. En fin, por ahora a mí, mira, Obasi, el jugador del partido, ¿qué le han dado a Obasi? 5% de cabeceado. Bueno, a ver, cabeceado no es precisamente algo que le faltara a Obasi, que está en 320. Pero cuanto más mejor, porque Obasi es el que me está funcionando mejor en defensa. Así que yo feliz de que Obasi funcione bien. Bueno, aquí vamos a poner
por encima de 140 o yo qué sé. O hasta pues, luego va a haber equipos que van a pasar. Mínimo 140. Para que tenga claro todo el mundo que este campeonato es como Juego de Tronos, pero sin los Lannister. Buenas, SH. Esta temporada tengo uno de 170 en las tres competiciones. Pues eso complicado. Ah, luego eso. Con el AEK, la primera temporada, la elimino de Copa, la elimino de Champions y me gana ese partido 2-1 en Liga, que me hizo perder la Liga y el cuarteto. Muchísimas gracias, Juan Antonio. Oye, ¿el equipo de Galeano lo sigue jugando o...? ¿Lo sigue jugando o ese equipo ya no lo juegas? El Melga va 0-0, está jugando el Melga. Pero está jugando el equipo de verdad o el de Joel. No, está jugando el de verdad. Por aquí está jugando Asunción Mauricio. Mauricio es otro que tiene prácticamente el mismo horario que yo, porque cada vez que entro veo que está jugando algún partido. Tundra es mejor manager que Pedro. No sabría yo qué decirte. Tundra tiene más tiempo, si acaso. Y que el Pedro es muy rata. El Pedro es muy rata, tío. Tú tienes que pensar que el Pedro ahora mismo está subiendo mucho los jugadores, mira. Pero es que esto lo hace desde hace un par de temporadas. El Pedro ahora mismo está subiendo los jugadores. Pues como todo el que dopa jugadores con habilidades por el 300%. Y está jugando. Este jugador, por ejemplo, que no lo ha subido tanto, pero este jugador le ha subido, le ha salido muy bien. No sé qué es lo que ha hecho, de verdad. Yo creo que ha tenido que utilizar entrenadores y cosas de esas, porque para subirle entradas a 174 hay que hacerlo muy mal. Pero bueno, el caso es que está por encima del 200%. Y encima, este jugador, desde que lo fichó, ya se vio que tenía buena pinta de ser bueno. Si a un jugador que tiene buena pinta, encima lo subes, pues este, por ejemplo, podemos decir que está mal subido, pero es que aún así tiene definición en 283 y disparos en 291. Este jugador, el problema que va a tener, va a ser para mantenerlo. Mantenerlo... Es que mantener este tipo de jugadores es muy complicado. Porque daros cuenta de una cosa. La temporada que viene baja un 20%. Bueno. Como está por encima del 200%, no creo que esté mucho por encima del 200%, se va a quedar en 180. Por lo tanto, la temporada que viene no lo puede subir con nada que no sean eventos. Así que le va a bajar todo un 20%. Le va a bajar definición, disparo, regates... O sea, regates esta temporada no lo puede subir si no es con el evento del ejercicio de vídeos o con el pie con bola, si lo ponen, que no sé si lo pondrán esta temporada, porque esta temporada con los eventos de... Ah, que los dos se llaman Galeano. Vale, vale. El que tiene el uniforme de Halloween es el que me voy a quedar. Vale, vale, vale. Pues... Como están los eventos de... del Mundial, pues no sé si pondrán el pie con bola.
Pero si no es con eso, no le puedes subir los regates. Pues la temporada que viene, pues ya al bajarle el 20% y no poder subirlo, ya se le quedan 233. Entonces, mantener este tipo de jugadores es muy complicado. Pero el caso es que ese le ha salido bueno. Y está subiendo los jugadores, pues eso, está subiendo los jugadores mucho. Entonces, por eso ahora puede competirle. Pero es que hasta hace unas cuantas temporadas no subía a los jugadores porque era muy rata, porque no quería subirlos, porque no quería gastarse los tokens que tiene. Y Tundra no tenía ese problema. Tundra pues subía a los jugadores mucho más. Entonces, si sube los jugadores mucho más, pues lo más probable es que me le gane. Ahora pues le ha dado por dejar de ser un poco tan rata y subir un poco más los jugadores. Pues ya le puede hacer frente. Bueno, aquí todavía no he llegado a los rojos. En este voy peor. Pero el caso es que ya me he quitado a la EK. Y bueno, pues este puede ser que sea esta temporada el más complicado. Yo creo que con este ya he jugado alguna vez, pero no me acuerdo de... Pero recuerdo, al polaco del libro lo recuerdo. Es más, recuerdo que le llamé Harry Potter, porque es que ese libro parece un libro de magia. O sea que me acuerdo del chiste, pero no me acuerdo del equipo. Lo mío es grave. Tiene que tener suerte en el pie con bola de nuevo, pero eso sí lo pone, porque tampoco queda claro. Jugaste seguro, me acuerdo de la foto, claro, pues si te acordarás por Harry Potter, si es que ese libro. Pero bueno, esperemos cuando juego con él, por cierto. Calendario. Coño, si juego con él mañana, tío. Hostia, el Campolo no tendría tarjeta, ¿no? No, menos mal. Pues juego con él mañana. Qué putada, ¿no? De inicio de liga. Pues a las 12:36. No sé si ponerle los... Sí, le voy a poner los hinchas fuera. Porque a las 12:36 es mal momento para jugar con él. Bueno, pues mira, si mañana le gano, se me pone en la liga muy, muy, muy bien. Pero el Pedro y el Tundra, los tokens que tienen... Es que, claro, es que esas cuentas son cuentas muy antiguas, ¿eh? El Pedro y el Tundra tienen los tokens de cuando estaba el bug. Entonces llegaron a tener, pues como tenía yo en la cuenta anterior. Yo tuve una cuenta que tuve 7-8 mil tokens. Y ellos llegaron a tener esas cantidades, pero es que había un bug. Y conseguías un huevo de token cada día. Pero esto te estoy hablando de hace... Pues coño, vivía yo en Alcudia. O sea, ¿qué esto hace? Yo llevo 3 años aquí. 2 años de Guadí, 5 años. Más los 2 años de Alcudia. Unos 6 o 7 años hace. De ese bug. Y había un bug que todos los días a las 12 de la noche... podías conseguir... Es que no me acuerdo si eran... Unos 20 tokens o por ahí. 15 o 20 tokens. Todos los días a las 12 de la noche. Viendo anuncios. Abrías unas cuantas ventanas a la vez. Era un poco follón, porque tenía 20 segundos entre las 12 de la noche y las 12 y 20 segundos. Tenías que abrir, me parece que eran 3 ventanas por tokens. Y creo que podías conseguir 20, tenías que abrir 60 ventanas. Tú cogías el navegador del ordenador, abrías 60 ventanas en 20 segundos de los anuncios. Y luego ya ibas viendo los anuncios, vamos, que los podías ver de 3 en 3. A lo que diera tu ordenador. Y te daban los 20 tokens. Claro, 20 tokens cada día, pues hacer las cuentas. En unas cuantas temporadas te hacías con un huevo de tokens. Creo que esta temporada no toca pie con bola. A mí me extrañaría también que lo pusieran esta temporada, ¿eh? Porque esta temporada yo creo que cuando termine el evento este, yo creo que ya van a empezar los del Mundial
y van a ser esta temporada y el principio de la temporada que viene. A ver, reglas. Sí, pero mira, esta es con humanos. Encima este es un evento de los largos. O sea, que es de los de 15 partidos. Estos, yo no sé por qué, las últimas veces no han puesto los escudos y las camisetas en la tienda. Que me parece una putada, porque ese de Alemania está chulo. Aunque a mí Alemania no es que me guste mucho. Pero es una putada que no pongan las camisetas. Y esto se tarda en jugarlo. No le digas a Pedro que no hay quien... Ya, ¿sabes? Pues ¿sabes cuál es el problema del Pedro y el pie con bola? Que llegará una temporada en el que la cagará, perderá un huevo de tokens y entonces dirá, es que el juego no quiere que gane y lo dejará. Que ese es el problema del pie con bola. Mientras que va ganando no hay problema. Pero ¿qué es lo que pasa? Pues que hace un par de temporadas perdió unos 1000 tokens y ya no le sentó muy bien. Pues otra temporada que tenga mala suerte y pierda más, pues dirá que ya no le gusta y lo dejará. Porque ese evento es así. Ese evento, como metas la pata, puede ser un desastre. El equipo de Camagüey lo lleva mi esposa. Y como yo no tengo tiempo, le digo que me vea mis vídeos. Y quiere que le pague. Hombre, por ver los vídeos si se tardan 10 minutos. ¿Cuánto...? Oye, pagar en carne, tío. Que para algo es tu esposa. Al final te puede salir hasta bien a ti. Pero bueno, es que no tener tiempo para ver los vídeos es una putada. Porque yo estos días me está costando trabajo. De hecho, perdí un día y hoy me ha retrasado un montón. Pero bueno, espero no retrasarme mañana otra vez. Espero estar a la altura. Multiplicador por 3 en 11 temporadas, solo 20 derrotas. El por 4, pues mira, si hace, podemos hacer la cuenta del por 4. A ver, mañana ponen todos estos puntos. Bueno, menos el primero. Los 20 se pueden hacer en un día. No, nada más que los 20. Es que daros cuenta, han sido muy listos. Los únicos puntos que puedes hacer antes del sorteo de asociaciones son los 20 puntos. Todo lo demás... Pues el evento, como no empieza hasta el viernes, cuando empieza el evento ya han hecho el sorteo de asociación, así que ya no puedes jugar los tres partidos. El ejercicio de vídeos también es después del sorteo y las asistencias... Hombre, mañana jueves podría jugar varios partidos amistosos y conseguir las 23 asistencias, así que sí, los 120 técnicamente también se pueden conseguir mañana. Pues vamos a poner 140 puntos. 140 puntos que se pueden conseguir mañana mismo, aunque dándose mucha prisa. 140. Serían 340. Me faltarían 100. Vamos a poner que tuviera la habilidad. Son 90, que va. Necesitas gastar por fuerza. Porque o gastas en el entrenador o gastas comprando un avance aquí. Que por cierto, para el que vaya a hacer un avance, que no haga un avance con esto a la mitad. Que suba, por ejemplo, hasta 200, hasta 180 o hasta 230. Y luego avance, porque total, vale lo mismo avanzar todo el nivel entero que avanzar un punto. Así que lo suyo es hacerlo cuando estás al principio del nivel, que luego puedas aprovechar más los puntos. Sí, porque pasará lo mismo que la otra vez. Pero ten en cuenta que hay mucha gente que compra todo el patrocinador entero con tokens el primer día. En USA no están permitidos los pagos en carne, pero hombre, no me digas eso. Estados Unidos no es el país más libre del mundo. Con un buen contrato tiene que estar permitido todo.
no, con las asistencias te quedas también corto. Con las asistencias tienes que haber hecho el de pagar el entrenador. Sí, lo han puesto para que si lo quieres la primera semana tienes que pagar. No sé a qué se refiere. Se refiere a que tienes que activarlo. Tú tienes que activar esto cuando lo desbloqueas. Tienes que darle aquí al botón que te aparece de obtener. Le tienes que dar antes del viernes a las 10 de la mañana, hora de aquí de España, que es cuando hacen el sorteo de asociaciones. Porque la hora de intercambio se activa cuando se hace el sorteo, ¿no? Si se activa unas horas después, entonces lo puedes hacer unas horas después, pero vamos, que en cuestión de tareas es lo mismo. Las que no puedas hacer a las 10 de la mañana, difícilmente las vas a hacer unas horas después. Vamos, que el sábado, cuando ya esté el torneo de asociaciones en marcha, ya no puedes canjearlo. Ya te tienes que esperar hasta el lunes. Bueno, hasta el domingo que termina el torneo, el domingo por la noche. Lo mismo es eso, pero hay unas horas nada más. Entre que se hace el sorteo y que empieza la fase de intercambio, solo hay unas horas. Una cosa no quita la otra, gato salvaje. Que sea el país más libre del mundo no quiere decir que sean totalmente libres. Hombre, si no lo reclamas ahora, lo puedes reclamar la semana que viene. Para el fin de semana que viene ya lo tendrá todo el mundo. Porque están estas tareas y las siguientes también cuentan antes del fin de semana que viene. Así que para el fin de semana que viene las tiene todo el mundo. En fin, os voy dejando y mañana pues este partido, el que pueda estar a las 12:35, se lo agradeceré. Y por la noche, pues este partido me lo han puesto. Mañana es que tengo la mala suerte de que tengo los dos partidos fuera. Ya veré lo que hago. Tengo uno con calor y otro con lluvia. Y en el primer equipo es que no sé qué partidos tengo. Así que mañana veré lo que hago. Por ahora os voy dejando. Muy buenas, Enrique. Os voy dejando. Por cierto, han puesto ya la Academia de Juveniles. Pero yo como paso de aquí me voy a llevar este que es gratis. Y me voy a llevar este que no es gratis, pero es muy barato. Y me voy a llevar este que no es nada barato, pero no me voy a llevar otro central. Me llevaré un DL. Bueno, es que la Academia de Juveniles me parece que le falta un puntillo para que tenga gracia ahora mismo. Pero bueno, nada más. Muchísimas gracias por acompañarme en el directo. Un saludo a todos y mucha suerte en este inicio de liga, que por mi parte por lo menos está siendo muy accidentado, porque me están tocando unos rivales que no mola tenerlo al principio de temporada. Hasta luego.